Mía. Acá viene Peñarol, golpe de cabeza de Nahuel Pan, deja para Torres, saca del fondo el equipo de Cerrito, manda pelota sobre la mitad del terreno de juego, recupera Gargano, Gargano que deja para Joaquín Piquer, este por izquierda que manda la pelota sobre el sector derecho para Canovio, Canovio que busca el juego por derecha, se demora en la salida allí, el equipo de Cerrito, pero revienta la pelota, toma altura el balón, da un pique en la puerta del área, viene con la pelota Peñarol, viene Canovio, viene por derecha, va al centro, al medio, Nahuel Pan, gol, gol. Ariel Nahuel Pan, el argentino, el goleador, apareció donde más le gusta, en el corazón del área, le entregó bien la pelota a Giovanni González y la mandó a guardar con dedicatoria incluida. El argentino abre el marcador, minuto 1. Peñarol 1, Cerrito 0. Golazo de Cololo. Bueno, Nahuel Pan ubicado donde siempre se sabe ubicar, ¿no? Esa es la verdad, es un número 9 de referencia. Primero fue a buscar una pelota sucia, no llega él, la bola aparece para Canovio, limpia por el costado derecho. Es Giovanni González que, viendo cómo Eiraldi sale a taparlo, descarga sensacionalmente, ¿no? Hacia el centro, un pase por debajo además a Nahuel Pan, que con el arco vacío remata. Una muy buena combinación de Peñarol, con Canovio primero, Giovanni González después, y termina resumiendo esta jugada Ariel Nahuel Pan, poniendo el 1-0 para el conjunto carbonero. Fútbol por Carve. Allí viene por la pelota Torres, le tocan la pelota afuera, tiro de esquina para Peñarol, que ahora tranquilo con el marcador, se ilusiona con ir a buscar el segundo, quiere mayor tranquilidad. Comenzó el segundo tiempo y llegaron las novedades. Ariel Nahuel Pan, el goleador argentino, que manda la pelota al fondo de la red en el minuto 1, lo tiene ganando a Peñarol, Peñarol 1, Cerrito 0. Hay tiro de esquina para el carbonero, le va a pegar la pelota Torres, allí apronta todo, el árbitro del partido no quiere agarrones, conversa mucho, le va a pegar la pelota allí, Facundo Torres manda al centro, primer palo y está, gol, gol de Peñarol. Cajelmacher, Cajelmacher en el segundo palo, la peinó primero Canovio, recoge el rebote en el segundo palo, el defensor Gary Cajelmacher, Gary Cajelmacher, que bueno, fue, conectó el golpe de cabeza y pone el segundo en el minuto 5 del segundo tiempo, saca 2 de ventaja Peñarol, parece mucho, en 5 minutos sacó la diferencia el carbonero. Golazo de Cololo. Y en 5 minutos aparecieron todos los que no habían aparecido. Facundo Torres y un centro sensacional al área chica, el cabezazo de Canovio. Es muy bueno porque además lo que hace es comenzar una nueva jugada. Y claro, sacar todas las marcas que ya estaban marcadas. Quien viene de atrás es el futbolista Gary Cajelmacher. Notable el cabezazo. 2 cabezazos en el área, es gol. Y bueno, Peñarol lo termina confirmando, primero Canovio, después Cajelmacher, 2-0 en 5 minutos. Fútbol por Carve.